¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? ¿Qué, este... Qué buen meme el de Van Pipe? Sí, lo usamos el fin de semana en cafecito con el troll. La carabina de Ambrosio, así empieza el programa con la carabina de Ambrosio vamos a decir vamos a decirles varias cosas en este programa el video anterior estuvo larguísimo era necesario hay muchos datos ya les dije cuando tengamos datos le van a tener que dar porque pues, los cheros no lo entienden ustedes sí yo sé que ustedes quieren sangre quieren ahí que se vea puro piñatazo pero también necesitamos tener datos reales este números eh, porque solamente así podemos vencer esta condición de, de que los chairos sienten que ellos tienen la, la verdad histórica, ¿no? Yo como siempre echándome un buen cafecito aquí con ustedes. Es que es bueno, es bueno, mírenlo. Bueno, vamos rápido en materia de varias cosas. Varias cosas. La primera, ya hablando de Vampipe, voy a a este. a esta imagen. Es importante verla. Resulta que intentaron. ¿Se acuerdan de la imagen donde viene AMLO caminando como si fuera reptiliano? <laughs> reptiliano, AMLO el reptiliano. Bueno, se han atrevido a decir que es eh, falsa. Que originalmente AMLO es como está. Arriba Y que la de abajo es falsa Y eso están caminando Y, y ay, ya la pegan los cheros Ay, hasta dónde llegan Qué barbaridad ¡Bato! Ya sabrá ¿no? Y este, en serio, así están pegándolo Es más, voy a abrir el El, el tweet, déjenme ver si abro el tweet Este Mire, voy a abrir el tweet, ahí está Voy a abrirlo y voy a bajarlo un poquito. Mm, no, no puedo bajarlo así. Lo voy a bajar aquí, miren. Miren, miren lo que dice. Ya no saben qué hacer los derechangos. Luego dicen que uno es... Eh, luego dicen que es uno. Pobres pendejos. Así dijo Matador. Otro sí, Matador. Cabrón. Pero bueno. Este, dicen que esta es la original y que esta es la editada así lo están haciendo correr en varias cuentas de de redes sociales bueno pues la original es esta les guste o no les guste la original es esta les pese o no les pese ellos quisieran verlo así a mí se me hace de verdad, un insulto. Si yo soy super AMLover, se me haría un insulto editar AMLO. Creen que lo, lo ayudan, pero ¿saben qué significa? Están demostrando que les da pena ver a su presidente así. Que se sienten incómodos de ver a su presidente. Y que reconocen que verlo en esta postura es lamentable. Sí. Desde el hecho en que se ponen como loquitos a intentar editar esto. A mí que le moví el audio. Voy a bajar tantito. Ok, no, sí, todo se regresa. Es que le jale sin querer el micrófono. Desde el hecho en que hacen este tipo de publicaciones, bueno, pues nos están demostrando que sí les incomoda y les incomoda bastante. Se sienten mal. No les gusta. No les gusta ver a AMLO así. Pero editarlo. Para que parezca así se me hace muy lamentable. Muy lamentable por parte de ellos. Yo estaría orgulloso de ver a mi presidente, si yo, no que tanto que lo quieren. O sea, es una persona de edad. Es pues obvio que tiene que caminar tarde o temprano así. Aunque ya llegando a la conferencia se ponga todo estoico. Que mis respetos, esa mitad las dos horas a veces parado ahí todo estoico. Pero pues es lo único que hace, ¿no? En todo el día. Y... Lo editan así. Qué lamentable. La original es esta. Háganle como le hagan. Voy a ir a otra imagen de este Van Pipe. Eh, Van Pipe está haciendo esta comparación. Pero aparte, es correcto. Si tú vas a la transmisión de la Presidencia de la República, la transmisión de la Presidencia de la República, conste, es el video del órgano de comunicación oficial del gobierno federal. Si tú vas al video, pues resulta que en el video está, el video del canal oficial de la presidencia confirma la fotografía, la famosa fotografía. Es el video de la presidencia. ¿eh? Es el video de la presidencia. De hecho, ahí está. <coughs> Miren. Miren la, la cuenta de quién es. Es la cuenta de Andrés Manuel. Informe del presidente de la República al pueblo de México. Y luego que conste. A ver, ahí viene otro tema. Dijeron que no era... Un informe, que era un mensaje. Luego, que no era un mensaje, que era un informe. Y así se la pasaron. Y ni siquiera ponen eh, en el título que era un informe del... Así como al final terminaron poniendo un nombre larguísimo del tercer trimestre, de quién sabe qué no. En la página oficial dice, informe del presidente al pueblo de México. Bueno, pues un informe del presidente tiene la foto de... Así que, mis queridísimos chairos, cuando estén chingando, digan que no es AMLO y que no es él y que la editamos. Bueno, pues se la pelan porque en la página del de propio AMLO, ahí está su fotografía. Paso al siguiente tema. Aclarado el punto. Aclarado el punto. Paso al siguiente tema. Y este y bueno, yo creo que... Hoy traigo un mosquito molestándome. Yo creo que este, ya empieza el calor bien cabrón. En Oaxaca el problema van a ser los zancudos No el bicho Sino los bichotes Todo el mundo va a terminar con dengue Este, creo que me merezco Un aplauso por haber Hecho esta aclaración Gracias, gracias, de verdad Lo valoro mucho Valoro mucho sus aplausos Y este Tengo mi palero que también me aplaude Él me va a aplaudir Todos los programas y bueno este él y los bots de él así funcionan en las redes los bots de él es él pero reproducido en varios bueno gracias 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 ya sé ya sé ya sé que la aclaración fue perfecta monumental pasemos rápido a otro a otro tema eh, cierro esta ventana dejo la de la del baile porque la del baile es importante si sí, no pues al ratito al ratito, ¿no? El baile es importante, el baile es importante, Eso se vamos a estar ocupando. Bueno, vamos rápido a la terquedad de nuestro, eh, de nuestro ciudadano presidente de la República. Es su presidente favorito. Vamos rápido a la nota. Ay, cabrón, no, no preparé la nota. Aquí la leo mientras. Aquí la leo en lo que la abro. Este, ya la tenía, ya la tenía, ya la tenía. Ah, otra mentira a cuál es lópez ok bueno pues es una nota que eh, que está publicando el eh, de el, el economist es una nota que ya teníamos desde hace ya varios rato queriendo subirla queriendo comentarla con ustedes déjenme buscarla porque la verdad es que ya la tenía qué güey la moví por estar jugando con el meme pero bueno, mientras les voy contando cómo está el tema. The Economist hace una eh, publicación bastante, bastante fuerte eh, para eh, hacerles eh, ver en México, bajo un análisis pues, con, mucha, con mucha inteligencia, con, con gente que sí estudió por lo menos el, la prepa. <laughs> Que nos está diciendo la, eh, la realidad de, de esta nación si no se toman eh, ciertas acciones. Terquedad de AMLO puede llevar a la peor recesión en un siglo. de Economist. En, eh, en el cafecito con el troll les dije que íbamos a tomar esta nota y eh, se las platiqué así muy, muy rápido, pero eh, vamos a. A entrar a la nota. Miren, vamos a hacer una cosa porque voy me apené por andar en la nota. Vamos rápido con la nota de, de este. Vamos a escuchar este audio en lo que preparo la nota. Este audio que también es parte de lo que vamos a ver hoy. Y me dicen su opinión de esto. Eventualmente, otros. Eh, se está cocinando que el, el propio gobernador de Jalisco se va a levantar y va a decir: bajo estas condiciones. El Occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de México. Si empieza a venir esto, se va a dar una, una, una tendencia de efecto dominó y entonces podremos empezar y hay dos posibilidades. Una que reaccionemos, otra que reaccionen los gringos y otra que lo hagamos al mismo tiempo es lo que quería decirles que pudiéramos hacer ese frente y pues buscar refuerzos ya lo decías tú con Estados Unidos pero si sí vemos muy complejo el que nada más un solo gremio a nivel privado nos pueda ayudar a balancear el poder de este individuo bueno pues ahí está la filtración a ver mientras eh, termino de ponerles la nota esta supuesta eh, conversación que mantiene Pedro Ferriz, eh, dicen, se filtra audio con planes de traición a la patria, desconocer al presidente de México. Eh, yo no sé, sinceramente, eh, a mí el audio se me hace muy, muy... Primero se me hace una llamada telefónica, número uno, para empezar. Para empezar se me hace una llamada telefónica. Y eh, el audio del lado de Pedro Ferriz es muy limpio, y entonces no no creo no creo que este que haya sido del lado de los que hablaban con Pedro Ferriz. Yo siento aquí que sí debería de estar muy muy pendiente Pedro Ferriz de qué es lo que este de lo que ocurrió con esto o sea si tiene una una alguien le está pirateando alguien le está observando lo que está ocurriendo eh, en sus líneas telefónicas porque sí eh, sí está muy claro el audio del lado de Pedro Ferriz sí está muy claro y está interesante que que, que esté tan clarito y que Pedro Ferriz esté hablando tan tranquilo. ¿Cómo se filtró? ¿A dónde llegó? Yo me acuerdo, me mandaron un, 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 un Twitter Antier cuando pasó este audio, Antier, no, hace tres días, y me acuerdo que la página que utilizaron era completamente nueva, completamente nueva. Eh, bueno, el perfil que utilizaron para esta, para esta filtración no tenía nada antes. Y entonces sí te, sí te llama la atención que está muy limpio del lado de, de, de Pedro Ferriz Ahora hay varios audios que eso también me ha llamado la atención en diferentes medios, claro, seguramente la editaron y filtran lo que más les conviene. A mí se me hace eh, un poco delicado porque de pronto sí como que quieren poner a Pedro Ferriz como si estuviera convocando a levantamiento, a, a cuestiones ya jurídicas más eh, más complicadas. Se me hace bastante fuerte que lo hayan hecho después de que se anunció que se sumaba a Frena y y bueno, pues ya lo escucharon en el otro audio que, que también se filtró, que están, le digo que están en la cuenta en YouTube, es un solo usuario, es un único video, y lo subieron a es profeso, para esto, y ahí se oye muy claro cómo al final habla Pedro Ferriz como si, si fuera alguien que le preocupara, eh, Pedro Ferriz, porque le dice, no te preocupes, pues ya es que, ya estamos en esto, y, y, y se oye a Pedro Ferriz muy... Ya muy decidido. Eh, va a estar fuerte. Yo no, yo no sé si el, el presidente está eh, escuchando las conversaciones de las gentes que están haciendo eh, proselitismo en contra de, de él. Yo no sé si se trata de eso. No podría yo acusar directamente. Eh, se, se parece entender que en esta reunión. Estaban presentes en la conferencia virtual: Carlos Ca Cabero, Carlos Sánchez, Eduardo de la Fuente, Gustavo de la Serna, Jorge Alegría, Javier eh, Uriarte y José Tena. Era una conferencia virtual y este es una llamada. Lo que se me hace eh, raro es que del lado de Pedro Ferrer es muy clara la grabación. Y entonces, si están escuchando, es al que están escuchando, es a Pedro Ferriz. ¿eh? No fue ningún empresario que los haya traicionado, porque es muy claro el audio. Es muy claro el audio. O, o de plano graban a Pedro Ferriz donde está. Porque es muy clara la voz de Pedro Ferriz. Se oye el audio roñoso del, cuando entran las los audios de las videollamadas. Pero en el audio de Pedro Ferriz es muy limpio. Este... Los están tratando como conspiradores, y bueno, eso es delicado, eso es muy delicado. Comediante de presidente, sus, eh, sus disparates. O sea, sí hablaron de muchas situaciones, hablan de que pues, se va a tener que activar, que ya, ya están metidos ahí, y eh, hablan del tema de las empresas, de, la, de las empresas. Y cierran con esta frase, no le veo remedio a este pinche gobierno, sentenció. Ahí. Eh, un periodista también mencionó que tenían un gobierno con tantos problemas desde la Revolución y enfatizó que les tocará un proceso de mucho riesgo. Eh, una que re -reacciona, reaccionemos, otra que reaccionen los gringos y otra que lo hagamos al mismo tiempo, dijo Pedro Ferriz. Yo sigo siendo muy escéptico sobre los gringos, eh. De verdad, sigo siendo muy escéptico sobre los gringos. Ustedes le tienen mucha fe a que, bueno, algunos amigos le tienen mucha fe a que Donald Trump va a venir a rescatar a México. Yo no creo, sinceramente. Yo no creo que Donald Trump vaya a venir a rescatar a México. Eh, no quiero ser aguafiestas. No quiero ser aguafiestas, pero no creo que, que Donald Trump tenga en su agenda intervenir en México cuando tiene a López Obrador haciendo lo que le ordena. ¿Para qué te metes en más problemas si ya, si ya lo tienes obedeciendo? Pues ahí está la famosa llamada. ¿Ustedes qué piensan? Delicado lo que está sucediendo. Muy delicado. Muy delicado. Ay, no había visto que se detiene esto. Este, muy delicado porque sí eh, puede, puede generar una situación más, más difícil principalmente para, para Pedro, es, es para Pedro Ferriz, este, puede generarle un tema de ley, un tema legal, un tema de persecución del Estado, pero además los cheros también están locos, o sea, se activan y, y, y lo pueden agredir y cosas así. Está muy delicada esta situación. También el mensaje es pues los estamos escuchando, eh. Sabemos perfectamente lo que están haciendo, planeando y cómo se están moviendo. Así que, bueno, pues yo se los advertí en los videos pasados. Si comienzan a movilizarse y hacer temas de estos, de resistencias civiles, de protestar contra el gobierno, que tienen todo el derecho de hacerlo. El que el que el que el precursor de los últimos años en México ha sido el propio López. No estuviera ahí sentado. Hay un video cuando habla de lo de a la torre. Hay una parte que López habla eh, muy real. Dice nosotros estamos aquí porque lo hicimos. El de expresarnos. Luego la vuelve a cagar y dice pero él hizo mal. Él hizo mal. Se equivocó. O sea, se equivocó que porque protestas te equivocas, no mames, también López. O sea, entonces López estuvo equivocado 18 años, porque se la pasó siempre criticando al gobierno en turno. Eh, pero bueno, ahí está. Yo lo dejo como parte de las cosas que ocurrieron. Lo que sí, también sin duda. Hay algunas versiones de que fue el propio Pedro Ferricer que la filtró: que el audio está tan limpio que se les hace muy raro que haya sido eh, una intervención de teléfono o algo, porque sí está muy, muy limpia su voz de su lado, no así la de los empresarios. Y entonces en algunas cuentas he leído que el propio Pedro Ferriz la, la filtró y, y ya empiezan los golpeteos, que Pedro Ferriz tiene aspiraciones, que ya alguna vez manifestó su intención de participar eh, como político para... Para aspirar al poder que y bla 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 bla. Bienvenidos al juego de la política. Bienvenidos. Porque van a tirar lodo, van a tratar de ensuciar cualquier idea, cualquier movimiento, y, y van a meter dudas en las bases, en la gente que te sigue, van a cuestionar los liderazgos, las intenciones de los liderazgos. Este es el juego. Así que bienvenidos. Bienvenidos de esto, vamos a ver bastantito. Bueno, ya regresando a la nota, ya tengo la nota qué, qué horrible soy. Este, vamos a cerrar ya con esta nota. Es que sí es básica, sí es básica. La voy a decir muy rápido. Es una nota de, de Economist. Vale la pena que la, que la puedan ver. Está en readnoticias.com. yo les voy a dejar el link. Hay que leerla, lean mucho, ya les dije, no se queden nada más con los comentarios. Fíjense, vi algo de Gilberto Lozano. En uno de sus últimos videos, donde explica el tema de que creo que tienen un foro para participar, dice él: No nada más comenten, o sea, que se pongan a chacotear, y eso háganlo aquí en el troll, que se pone re bueno el chisme en, el, en los mensajes. No, él dice: Ocupen el foro para proponer, para poner eh, propuestas de cómo se deben de hacer las cosas. Y para proponer, necesitas tener. Mucha claridad de lo que está sucediendo y debes de leer mucho. Mucho para entender muchas cosas y no nada más guiarte de lo que te contaron o de lo que vistes en un video. Yo no los voy a criticar, yo no soy AMLO, yo nada más les doy consejos. Pero un chairo es aquel que como robot, como zombie, se alimenta de lo que les dicen en los canales pro Amlo, en las cuentas de redes sociales pro Amlo, y no investiga, no confirma. No, que a Rocío Nale le aplaudieron. Vi las notas, vi las notas que manejaron del lado de los chairos, a su madre, y se llevó una ovación por parte. Y hay una foto descarada donde montaron a Rocío Nale. En una pantalla y, y le están aplaudiendo los árabes, no mamen. O sea, de ese nivel la manipulación. Bueno, eh, pero los chairos no revisan. Los chairos no van, los chairos se quedan con eso. Ya no es que lo dijo. Lo dijo Serranito. Lo dijo el Chapo. Lo dijo Capechaneando. Lo dijo Lormolécula. Lo dijo AMLO. Lo dijo el presidente, lo dijo Nale. Y bueno, lo dijo Noroña. Y así. Pero no van a y, y se ponen a investigar, ustedes no hagan eso. Hoy oh, es que vi un video ahí en el canal de Beto Alfa. Revisen lo que Beto Alfa presentó y vayan y lean y busquen y revisen con dos tres medios formales, serios y lean, aliméntense no, es que ahí lectómano dijo un tema y, y está bien, pero vayan y confirmen lo que dijo Lectómano. alimenten todavía, porque a nosotros no nos da tiempo luego de meter, bueno, a mí sí, porque me soy un descarado y me tardo. Pero ellos sí hacen videos cortos. Entonces alimentense. Hoy oh, es que en el troll vimos que hablaba de este que AMLO es un tonto. Ah, pues sí, ¿y, pero ¿por qué es un tonto? Ah, me voy, me investigo la nota de The Economist y la leo. Y entonces puedo dejar de ser un chairo. Si no leen, si no se preparan, si no confirman, si no investigan, son chairos. Así. Es más, voy a poner aquí un grito. El que no lea es chairo, el que no lea es chairo. Así, así, así va a ser, eh. El que no lea es chairo, el que no lea es chairo. Este señor enogado. Este... No, en serio, lean, lean mucho. Investiguen, no, no se queden con eso. La prestigiosa revista de Economist aseguró que la terquedad del presidente, fíjense, de eh, Economist lo puso así, la terquedad del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el bicho puede llevar al país a la recesión más profunda por la cual haya atravesado México en casi un siglo. La publicación destacó que mientras eh, el bicho contagiaba a miles de personas y desvastaba las economías del mundo, el tabasqueño se tomaba selfies con sus seguidores. Ahora que el costo para la economía de Mico se está volviendo claro, puta, y más con lo del petróleo, el mandatario se queda con su discurso de populismo y austeridad, que ha guiado su política desde que tomó el poder, con lo que podría comprometer la estabilidad fiscal. Así. Así la, la revista es una revista con mucho prestigio de Economes. Bajo el título... Méxicos, bazooka, Shice president. Es en serio, miren, es más, lo voy a subir tantito. Ahí está. Ahí está el título. Déjenme ver si no lo estoy tampando. Ahí está, miren, sí, ahí está. No tanto. Méxicos, bazooka, bazooka, shite president. Ahí está. Que vean, que así le pusieron al título, eh. Pueden googlearlo y lo van a encontrar. Un juego de palabras que hace referencia al tímido plan de rescate de una nación en riesgo. La revista británica recordó que la economía del país, la cual se contrajo el 0.1% el año pasado, se encuentra entre las más vulnerables de América Latina. Depende del comercio y de las remesas de Estados Unidos. Por cierto, que hay un video de AMLO que está circulando para pedirle a los paisanos que envíen dinero a México. ¡Qué mendigo! El turismo y las exportaciones, el turismo cancelaron, y las exportaciones de petróleo, el cual ahora cuesta cero dólares. Todo lo cual está siendo afectado por el bicho. Subrayó que hasta el 6 de abril, en tan solo cuatro semanas, México perdió 347 mil empleos formales más el del total de creados en el 2019. Además de que el fondo monetario internacional espera que su Producto Interno Bruto se contraiga a 6.6% en este año. Solo superado por la economía de Venezuela, que se reducirá aún más. O sea, el único que nos gana es Venezuela, ¿eh? El único que nos gana es Venezuela. ¡Qué horror de país! Bueno, no de país de presidente. The Economist estima que una profunda recesión destruya la popularidad de AMLO. Sí, pero a qué costo? Un líder que ha tenido una de las aprobaciones más altas en el mundo, poniendo fin a su sueño de una cuarta transformación en favor de los pobres de México. En tanto el presidente pide a las empresas que asuman la carga. Pues además de exigirles que sigan pagando los salarios, amenazó con exhibirlas y tal vez multarlas si no lo hacen. Los que carecen de efectivo tendrían que pedir prestado. También destacó la publicación: su gobierno rechazó las súplicas de las organizaciones empresariales para un aplazamiento de 90 días del pago de impuestos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Todo va bien. De impuestos que se calcula en función de las ganancias del año anterior. Wow. De manera inverosímil, el presidente ha afirmado que sus políticas caerán 2 millones de empleos nuevos, eh, que crearán dos millones de empleos nuevos. Ahorita hago un paréntesis aquí. Eh, bueno, eso dice AMLA, que va a crear dos millones de empleos nuevos. El otro día tuve un programa de radio, una mesa de debate y platicamos de estos dos millones y al final le dije a la mesa de debate, sí, es que él contempla a los jóvenes construyendo el futuro dentro de esta plantilla, a los de las becas Benito Juárez dentro de esta plantilla, a los de tercera edad dentro de esta plantilla, a los de sembrando los arbolitos en esta plantilla. O sea, él mete dentro de sus dos millones de empleos los programas sociales, los asistencialistas. Bueno, eh, regreso a la nota. Nuevos durante 2020, pero la realidad es que el dinero para las microempresas no comenzará a fluir hasta principios de mayo, momento en el cual muchos pueden haberse cerrado. Los préstamos a pymes tomarán más tiempo. Bueno, y aquí todavía le puso mayo, Economist, porque ellos ya traen más o menos avanzado cómo van a sacar a Inglaterra de la bronca. Aquí va a ser hasta julio o agosto si nos apendejamos. The Economics indicó también que AMLO es uno de los pocos líderes en el mundo cuyo índice de aprobación ha disminuido durante el bicho. Otros presidentes lo han aprovechado perfectamente. ¿eh? Otros presidentes han recuperado. Obrador es el único en el mundo que se desplomó durante el bicho. ¿eh? De ese nivel de artificial. Según una encuesta, cayó 47.5% en abril desde el 55.7 de febrero. Y una recesión económica seguramente lo empujará aún más hacia abajo. Bueno, pues ahí está de Economist. Les recomiendo mucho leer el, el, el artículo de la revista. Vale la pena. Yo ya me estoy despidiendo. Ya hablamos de Pedro Ferriz, ya hablamos de Economist. Eh, bueno, pues... Eh, ya será en otro video que hablaremos de otras cosas. Hemos estado hable y hable sobre que aún con todo lo que estamos leyendo, con todo lo que le dicen, con el dólar como está, el presidente sigue gastándose la lana en estadios, en sus cosas, en sus sueños, en sus aventuras locas. Qué pinches perrinchotes, o sea... Refinerías, porque yo crecí en Tabasco y yo siempre me visualicé hacer un país petrolero. No El tren Maya, sí, porque yo toda la vida he estado en el sur y siempre he querido, así como los vi en Estados Unidos y en Europa, yo quiero un tren así, aquí, aunque le parta la madre a la selva. El aeropuerto, no, ¿y por qué tengo que seguir el aeropuerto de ese cabrón? Debe de ser una obra mía, no la de él. Cancela esa madre y hagan uno. No, el que no se puede. Hagan uno, cabrón. Ay, van a ser un pinche aeropuerto. Así ha estado. Y rematas con el tema. Porque además no creen que es el único estadio. ¿eh? Aquí en RID hemos estado llevando la cuenta. Este es el tercer estadio en el que le mete la NAE. ¿eh? Y no hablemos del equipo de Tabasco al que financió completo y todavía le eh, subió el, el, el subsidio en un 200%. Está de verdad. Le gusta mucho el béisbol. Y, y a lo mejor quiere convertir en una institución el béisbol en México. Pero no en tiempos de pandemia. No en tiempos en que la gente necesita un cubrebocas una medicina, una asistencia. Ahí está el estadio. Hay dos estadios en Hermosillo. Este es el que compró. No voy a entrar más en, 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 en temas, pues, pero pues, ya escucharon a The Economist con el tema de la, de la economía. Ahorita lo más urgente es darle condiciones a los médicos que han venido denunciando la falta de equipo para poder hacer su trabajo. El gobierno debería de cancelar cualquier tipo de compromiso que no tuviera en este momento una utilidad de enfrentar la pandemia. Para orientar este dinero para cosas verdaderamente importantes. Así como están haciendo en el súper con la gente. Que a la gente no le están dejando comprar cosas que no tengan que ver con comida. De verdad lo está. Lo va a pagar. Lo va a pagar en las unas. O sea, ya perdió la brújula. Era. Hay, un, hay, una, hay una constante en AMLO, y recuerda esto que le estoy diciendo. Hay una constante en AMLO. Toda la vida, en el momento en que debe de concretar, siempre echa a perder las cosas. AMLO, históricamente, cada vez que lograba algo, y lo veías ya, ya alcanzarlo, ya haber llegado tenerlo en ese momento le partió la madre por sus pésimas decisiones y por sus locuras. AMLO es un especialista en echar a perder sus triunfos personales. Ese es lo único que me deja un poco tranquilo porque hay condiciones para que de verdad un día se levante y él ya no sea presidente. Hay condiciones. Y no estoy diciendo que quitarlo, ¿eh? estoy diciendo que inclusive él renuncie y termine subiendo a alguien de morena de su gabinete o algo, o su misma gente le termine dando la vuelta y lo convenza de que deje el cargo. Va a caer tanto que en una de esas le entra tanto el orgullo que va a preferir pelarse. Así es AMLO. AMLO es eh, de, de, de los que huyen. Amlo es típico en él, es típico en él, en, en salir huyendo. Bueno, pues ahí está lo de los estadios. La aprovecho porque estamos hablando de una contingencia y pues de pronto ves a Amlo comprando estadios. Está muy caro, está muy muy caro. Voy a, voy a despedirme, no sin antes este agradecerles a todos que nos estén siguiendo esténse muy pendientes gracias 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 amlo gracias 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 amlo Me está aplaudiendo esténse pendientes vamos a a tener una entrevista con una persona que nos interesa mucho escuchar por todo lo que se está eh, trabajando para poderle dar un giro y un cambio a México. Eh, pudimos eh, concretarla, pudimos platicar con, con él, no les quiero dar muchos detalles, nada más esténse pendientes a la hora que la anunciemos. Vale la pena, vale la pena no desperdiciar esa entrevista. Gracias, soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Disculpen que haga videos largos. Uy, otro me salió largo, no tuve madre, pero bueno. Es que hay varios temas, y eso que ya no hablamos de los. de los. ¿cómo Del, de los narcos. O sea, donde no está el Estado, están los narcos, ¿no? ¿Y qué tal el presidente? ¡Bájenle, bájenle! Pero ya lo hablaremos en otro video. Gracias, nuevamente me, me despido de ustedes. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Si sí, no se me movió el video, muy bien. Y le agradezco mucho. La atención que, que tuvo con este su servidor. Nos vemos mañana, nos vemos en el próximo video. Y bueno, como siempre, ustedes tienen la última palabra. Compartan, denle like, eh, ayúdenos a concretar, ayúdenos a concretar la meta. Estamos eh, a nada de cerrar una primera meta. Fíjense que yo ya, ya para despedirme. Pero de verdad que me estoy pasando de listo. Nada más quiero ver este, si, si la concretamos o no. Eh, bueno, en lo que la estoy cerrando, en la que estoy abriendo, eh, tenía yo una, una idea. Bueno, sí, llevamos 49.600 eh, seguidores en el canal. 49.600 seguidores. Yo tenía un, una idea. Fíjense, ¿eh? mi cumpleaños es en junio. Y yo pensé que para junio iba a celebrar los primeros 50 mil seguidores y las primeras, los primeros 10 millones de reproducciones. Todo parece indicar que se va a adelantar el festejo para esta semana. Estamos a 400 seguidores de completar la meta y a menos de 300 mil reproducciones para completar los 10 millones de reproducciones. ¡Wow! Gracias. Gracias, de verdad, lo valoro mucho. Gracias, de verdad, lo valoro mucho. Y pasando esto, pasando esto, vamos a hacer un convivio. Nosotros hacemos un convivio de redes sociales. Déjenme contarles. Déjenme contarles que nosotros hacemos un, un, un convivio de redes sociales. Está muy interesante, ya es el segundo año que lo no, el tercer año que lo hacemos, se pone muy bueno. Llegan algunos otros influencers de redes sociales. Se pone muy padre la convivencia, nos ayuda a conocernos y esperemos que el mundo se cure pronto para poder salir nuevamente y organizar este tipo de eventos. Por lo pronto el festejo lo vamos a hacer virtual. Ya estamos a nada, a menos de 400 para completar los primeros 50 mil seguidores y a menos de 300 mil reproducciones para completar los 10 millones de reproducciones. Gracias, compartan, compartan por favor. Gracias, nos vemos en el próximo video. Y yo los dejo con este, que es importante. Así no se construye un México fuerte. Las cosas buenas siempre pasan cuando México va de la mano. Empresarios, gobierno y sociedad civil. Cuando se deja de hacer trincheras para tender puentes. Cuando se buscan soluciones, no solo culpables. Cuando la incapacidad no se tapa con insultos y divisiones. Cuando el gobierno no enfrenta. Cuando las empresas respetan y son respetadas. Pero no. Hoy el dólar sube y es culpa del dólar. La inseguridad bate récord y es culpa de los neoliberales. No hay dinero para niños. La culpa es de los que pagan impuestos. No hay respiradores para COVID-19 y es culpa del pasado. Solo que no puede culpa a otro. En México hay 4.2 millones de empresas. Para el gobierno. 4.2 millones de enemigos. Estos 4.2 millones de empresarios generan 26.6 millones de empleos formales. Generan el 80% del Producto Interno Bruto del país. México recibió 35 mil millones de dólares de inversión extranjera, el 3.5% del PIB. Hoy se ahuyenta con falsas y caprichosas consultas. El actual gobierno federal despidió 365 mil personas. En el mismo periodo, la empresa creó 300 mil empleos. Así no se puede. La empresa crea y el gobierno destruye. El 96.2% de los impuestos que recauda el gobierno provienen del empleo generado por las empresas. El 94.4% de las exportaciones mexicanas son hechas por empresas y generan al país 435 mil millones de dólares. ¿Quién destruye el empleo? ¿Las empresas o el gobierno federal? ¿Alguien cree que los pobres saldrán de la pobreza insultando a empresarios? No. Los empresarios no fabrican pobres, generan empleo. Las empresas no endeudan a México, lo hacen los gobiernos. Una cosa es ayudar a los pobres, otra es hacerlos cautivos de ti. Una cosa es hacer políticas sociales y otra repartir dinero. Una cosa es ayudar, otra preparar estructura electoral para ti. Cuando tus impuestos van a los ninis, se lo quitas al pobre que sí lo necesita. ¿Tú que me escuchas? Lo que diga nuestro dedito, no. Así no se construye México. México necesita unidad de verdad. No se vale primero insultar, chantajear, amenazar y luego llorar pidiendo unidad. No. Así estás destruyendo la esperanza de México.